78 años de cantonización de Sakisili, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural del Cantón, Administración 2019-2023, planificó un cronograma de festividades 2021 tomando en cuenta las limitaciones por la pandemia de la COVID-19. En ese sentido, la intención de este programa es recordar cómo se vivieron estas actividades y festividades junto a ustedes. Por eso, les invito a revivir con nosotros lo que fue la entrega de más de 500 kits de aseo personal, de alimentos y de insumos de bioseguridad para los grupos de atención prioritaria, como son los adultos mayores y las personas con discapacidad de los sectores urbanos y rurales del cantón. Esta donación la realizó la Cooperación Internacional Coreana COICA en el Coliseo de Deportes del Cantón Sakisili. Mencionamos también esta mañana al licenciado Alejandro Cofre, concejal. Damos la bienvenida y saludamos también a nuestro compañero concejal, al señor Jorge Ninasunta. Damos la bienvenida también a nuestro director del Departamento de Desarrollo Social y Económico, al licenciado Manuel Chuchilán. Bienvenido. También damos la bienvenida al compañero de COICA, César Argüello. Bienvenido. De igual manera, queremos saludar esta mañana al Departamento de Desarrollo Social, que está también conformado por el licenciado Manuel Chuchilán y todo el personal que está a cargo de este proyecto mencionado, mejoramiento de la calidad de vida de los grupos prioritarios, adulto mayor y personas con discapacidad a través de la asistencia comunitaria en las zonas urbanas y rurales del cantón Sakisili. Así es que con todos, bienvenidos, vamos a dar inicio con este evento. Al dar inicio a este programa especial, también queremos en primer punto llamar al licenciado Manuel Chuchilán, quien es director de Desarrollo Social y Económico, para las palabras de bienvenida. Señor alcalde, señores de la COICA, señores concejales, compañeras, compañeros de adulto mayor, todos los presentes aquí, a nombre de este departamento, como es el desarrollo social, es nuestro deber además llevar la política de esta institución en atención a los adultos mayores, a los niños, a los discapacitados. Es nuestro deber, señor alcalde. Y cuán alegre cuando hay instituciones como COICA y sus dirigentes hayan pensado en adultos mayores. Muchas veces los adultos mayores creo que sufren más que los niños porque se vuelve, como dicen el dicho, ¿no es cierto?, vuelven a ser niños. Porque tienen dolencias, tienen problemas, tenemos seguramente hijos, muchas veces no son gratos con adultos mayores, están abandonados. Gracias a los técnicos, al personal que está a cargo de esta área, ha trabajado, ha hecho esfuerzo, y gracias por creer en este tipo de actividades también, porque tantos engaños muchas veces ya no lo creen ni pasa nada tampoco. En ese sentido, más bien, vamos a hacer una gestión y vamos a trabajar juntos con ustedes. No solamente será por la cuestión de raciones, sino también creo que debemos promover a otros eventos también, a otras actividades que necesitamos hacer. Así que, desde nuestro lado, tengan toda la confianza de venir, de conversar. Las puertas del municipio están abiertas, las puertas de la Dirección de Desarrollo Social están abiertas. Los que no pueden hablar correctamente o bien en el idioma español, yo soy quicho hablando, es que con confianza, chamupangitu, patangapo, rimangapo, imapo, yanapo, tumpo, chiquinconapo, pacta, pacta, chiquinconapo, causa, yanapo, marito. Se mata, chiquinconata, y ya papi, ya estaba que chamupangitu, ninchi, y un canchi técnico, cuna, paiconapo, ya estaba acá, visitamos, chiquinconapo, asiconapi, parlaichi, campo una confianza y manana y más problemas de agua ya hay para mandar para la cosa ya no confía ya está pues de rima para que más bien dicho gracias por todo aquello, gracias a cada uno de ustedes, bienvenidos y bienvenidas, buenos días.
Bienvenidos nuevamente y damos paso al segundo punto del orden del día. Invitamos en este momento al ingeniero Javier Velázquez Martínez, quien realizará la intervención. Bienvenido. Muy buenas tardes a todos nuestros hermanos, vecinos del Cantón Saquicilé, a nuestro equipo del adulto mayor, que en sus épocas han estado olvidados, pero en esta administración siempre vamos a estar velando por los intereses de ustedes, trabajando por ustedes. Yo quiero expresar un saludo fraterno a Coica, a la representante que nos da ese gusto, ese placer tenerle presente. Ese aplauso fraterno es un aplauso de agradecimiento hacia usted, a su persona. Articular esos trabajos tan importantes con países mucho más desarrollados que el Ecuador, y esa buena voluntad que tuvo Coica, que es Corea, país de Corea, nos sentimos satisfechos de que esté un país a un nivel muy amplio aportando al Ecuador y aportando al Cantón Saquicilé. Ese trabajo hay que reconocer en el área de desarrollo, el licenciado Manuel, Anita, Mashi, que bueno, no está, pero siempre vamos a ver ese equipo consolidado que hemos tenido para articular este tipo de ayuda que en este momento nos van a entregar. Esa es la autogestión que se lo ha venido haciendo. Ese es el trabajo que nosotros como autoridades debemos hacer. Pero sentirnos más contentos es lo que decía el señor director: no hablar por hablar, no decir mentiras, sino cumplirles a ustedes. Yo sé que no vamos a poder entregar la ayuda a todo el Cantón Saquicilé, porque son muchos, pero sí a los más necesitados, que son ustedes, el adulto mayor. A veces ya les han dejado a un lado, ya no tienen esa fuerza que anteriormente ustedes tenían para trabajar. Entonces necesitamos ayudar, porque ustedes ya han trabajado sus tiempos y han trabajado demasiado. Ya van pasando los años, nos vamos envejeciendo y ya tenemos dolores, tenemos cualquier enfermedad. Pero gracias a esa articulación, a esa bondad que tiene Coica para estar aquí en Saquicilé y entregar unos kits alimenticios, unos kits de aseos, unos kits de bioseguridad, que por esta pandemia tenemos que estar protegidos con la mascarilla para que no nos pase nada. Esto es nuestra protección a diario hasta que se vaya esta pandemia que nos ha frustrado y nos ha llevado a muchos familiares, amigos, vecinos. Pero tenemos que seguir pensando de que tenemos un Dios que nos cuida, nos guía, nos protege para seguir viviendo y seguir en adelante. A ustedes, bienvenidos a la tercera edad. Y acá a nuestra madrina, ella es nuestra madrina en el Cantón Saquicilé. Todo el equipo de Coica, gracias también a la presencia de ustedes, ese agradecimiento fraterno por estar aquí en mi Cantón Saquicilé, dando ayuda a estas personas necesitadas. Muchas gracias, buenas tardes. En este momento tenemos ya la intervención de Inseo Park, gerente de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, Coica, en Ecuador. Presentarle nuestro agradecimiento al doctor Javier Velázquez por permitirnos hoy esta campaña por la emergencia sanitaria, por la pandemia COVID-19. A través de la campaña Ignacio, y de la de
debemos cuidarnos cada uno hasta que termine esta pandemia. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos la participación de la representante de COICAS, y es que en este momento también invitamos a la ingeniera Anita Oña, quien hará una reseña sobre el proyecto Mejoramiento de la Calidad de Vida de los Adultos Mayores, Personas con Discapacidad a través de la Asistencia Comunitaria en las Zonas Urbanas y Rurales del Cantón Saquisili. Por favor, invitamos a la ingeniera Anita Oña. Queridos adultos mayores, hoy tenemos el gusto de tenerles en representación de las 10 comunidades que trabajamos. El proyecto Mejoramiento de Calidad de Vida de los Grupos Prioritarios, en este caso adulto mayor y personas con discapacidad, a través de la asistencia comunitaria en las zonas urbanas y rurales del Cantón San Isidí, tiene como objetivo favorecer la participación y socialización de los adultos mayores y personas con discapacidad en sus contextos de preferencia a fin de aportar a su integración familiar y social, favorecer su desarrollo integral y promover el mejoramiento de calidad de vida de cada uno de los usuarios. Este proyecto abarca específicamente 10 comunidades que son Yanomulco Grande, Huanto Grande, Chillachico, Chillapa Tacalera, Canchagua, Tomailoma, Salacalle, Cumaná Norte. Hemos venido trabajando con el equipo técnico de proyectos encargados del adulto mayor bajo coordinación del licenciado Manuel Díaz Chapaz, y nosotros estamos muy gustosos de compartir los conocimientos de ustedes, y nosotros estamos igual muy gustosos de compartir las experiencias que ustedes tienen. Este proyecto es netamente del municipio, y nosotros agradecemos al señor Javier, al ingeniero Javier Velázquez, por darnos la oportunidad de trabajar con personas que para nosotros son muy importantes. Gracias. Agradecemos la intervención de la ingeniera Anita Oña, quien es auxiliar comunitario del proyecto Adulto Mayor. Así es que en este momento también queremos invitar a César Argüello, quien también hará una reseña sobre Corea International Corporation Agency. Invitamos, por favor, bienvenido. Muy buenos días con toda la comunidad saquisilense. De parte de la Embajada de Corea, el pueblo coreano, y también COICA, la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, estamos felices de poder dar un granito de arena a las 10 comunidades de Saquisilí que realmente lo necesitaban. El día de hoy vamos a hacer la entrega simbólica de 550 kits de alimentos, 550 mascarillas y 550 kits de higiene. Esperamos de todo corazón que sean de su ayuda. Posteriormente, después de este evento, iremos personalmente a la comunidad de Huanto Grande a entregar los kits, y también quisiéramos estar presentes para saber la calidad de vida que los adultos mayores de Saquisilí tienen, para de esta manera en el futuro poder trabajar junto con el lugar de Saquisilí y COICA para mejorar la vida de nuestros adultos mayores. Y también es bueno recordar que no es la primera vez que COICA trabaja con el GAT de Saquisilí. Desde el año 2006 hemos enviado 7 voluntarios de Corea para que ayuden al GAT en diversas áreas. El último proyecto que realizamos fue un bonito proyecto que consistió en la donación de máquinas de coser para que especialmente las mujeres tengan un sustento individual y sean más independientes. Con todo esto dicho, agradecemos nuevamente su cooperación. Esperamos que este granito sea de su ayuda, y por favor, la pandemia no ha terminado, así que cuídense. Muchas gracias. Agradecemos la participación de César Argüello, Corea Internacional. También en este momento ya tenemos la entrega representativa de la donación a los beneficiarios y representantes de cada comunidad. Los representantes de COICA, y también junto al señor alcalde, por favor, para que hagan la entrega representativa. También
están los señores concejales, igual que puedan acompañar, dirigidos por favor con los representantes de COICA. Gracias por estar con nosotros, un Dios le pague. Como saquisilenses, queremos mejorar la calidad de vida de cada uno de los adultos mayores y a quienes queremos de todo corazón agradecer por este día. En este momento se hace la entrega de lo que son kits alimenticios, kits de aseo personal y sobre todo una ayuda que beneficia a cada uno de los adultos mayores de este proyecto. Quienes se encuentran presentes son de la comunidad de Yanaulco Grande. Saludamos también a la comunidad de Chillapata Calera, Chilla Chico, Canchagua, Toma y Loma, Guanto Grande y Pupana Norte. Mil gracias a cada uno de los adultos mayores. Gracias también a nuestra querida banda municipal. Cuidar de quien ya cuidó de nosotros es la mayor de las honras. Así es que como siguiente punto tenemos palabras de agradecimiento a cargo de un beneficiario. Como acta de donación invitamos al señor Oswaldo Tutillo. Muy buenos días, estimados amigos, vecinos, familiares, inclusive que nos encontramos en este lugar, para presentar el saludo al señor alcalde, el saludo a los señores concejales, el saludo a las dignas autoridades de los diferentes países, del diferente país que nos visita y que nos mueve esa conciencia de nosotros que tenemos que estar más unidos, que tenemos que velar por nosotros mismos. Es
eso es lo que nos estás dejando, esa lección, ser dignas de autoridades para nuestro pueblo, nosotros como adultos mayores. Pues no nos queda más que llegar con ese agradecimiento enorme de ese pueblo querido que nos encontramos en unas comunidades, unos serían una docena, dos docenas, 100 personas de adultos mayores que están muy necesitadas. Y por ello es el agradecimiento muy merecido que tienen ustedes, dignas autoridades. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir trabajando por nosotros mismos, por ustedes, para salir adelante en nuestra comitiva. Gracias. Agradecemos la participación de nuestro querido beneficiario del sector de Pupaná. Gracias también por expresar este agradecimiento. En el momento tenemos la entrega y la firma del acta, entrega y recepción de todos los kits que ahora hemos recibido y los que se van a entregar también en Guanto Grande. Por favor, las autoridades de COIC y del Cantón Saquisilí para que puedan firmar. En acto seguido también, la primera autoridad del Cantón Magíster Javier Velázquez Martínez hará la entrega de un recuerdo ícono del Cantón Saquisilí al representante máximo de COICA en Ecuador. Por favor, su intervención, ingeniero Javier. Nuevamente, yo quiero hacer ese agradecimiento fraterno a la representante aquí en el Ecuador de COICA, la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, que está aportando a nuestro querido cantón. Es verdad, tenemos hace muchos años atrás, habían tenido una ayuda también acá a Saquisilí, y ahora regresan, de creo que hace unos 10, 15 años, regresa nuevamente Corea, COICA, a apoyar al cantón Saquisilí. Lo único que quiero comprometernos con ustedes, seguir articulando este tipo de trabajo, este tipo de ayuda, que el Cantón Saquisilí lo necesita y mucho. El Cantón Saquisilí está conformado por el 70% de comunidades indígenas y el 30% del sector mestizo. Entonces tenemos bastante deficiencia en nuestras comunidades. Necesitamos más ayuda para nuestras comunidades. Espero, ya que fue un evento muy importante de entregar al adulto mayor estas ayudas de parte de ustedes, y justamente como un premio a la cantonización de nuestro querido Saquisilí, los 78 años de vida de emancipación política que tiene. Nosotros somos reconocidos netamente como asiento comercial del Cantón Saquisilí. Por eso este es uno de los íconos y la representatividad del Cantón Saquisilí que quiero darle a usted como agradecimiento por esa ayuda que nos permite dar al adulto mayor. Tenga la bondad. Un aplauso para todos. Eso es el agradecimiento que tenemos nosotros como saquisilenses hacia ustedes. No podemos dar mucho más de agradecer de que ustedes nos puedan ayudar. Un Dios le pague. Claro que sí, desde el fondo de nuestro corazón agradecemos a COICA por el presente. Asimismo, en este momento hará una entrega de un pequeño presente a cargo del adulto mayor de la comunidad de Chillapata Calera. Así es que invitamos al representante de la comunidad de Chillapata Calera, quien también hará esa entrega a la representante de COICA.
Bueno, buenos días, señor alcalde, señores autoridades, y todas las autoridades, no puedo nombrar a todos, pero por fin que hay un acuerdo entre las autoridades, a los pobres campesinos y a los pobres adultos mayores, que vivimos, como dijo delante el señor alcalde, siendo joven, hemos trabajado tranquilamente, hemos dado voto, hemos vivido en Saquicilí, valga o no valga, hemos ayudado a todos los autoridades que dentro, pero ahora de mayores también todavía seguimos ayudando. Cualquier cosita, este granito de harina, gracias a todas las autoridades, a todos los que nos donan, a los adultos mayores, a los discapacitados, en vez de a las mujeres violas, todo eso vivimos con tristeza en esta vida, que nadie pudimos vivir tranquilo. Gracias por mi parte, por nombre de Chillapata Calera. Gracias, somos como unos 100 personas de Chillapata Calera, somos adultos mayores. Le agradezco al mundo y bastante un granito de harina. Gracias, señor alcalde, gracias, señores autoridades, gracias, los adultos mayores, todos que estamos aquí, compañeros, gracias por mi parte. Agradecemos a la comunidad Chillapata Calera, Proyecto Adulto Mayor, por entregar ese presente también a COICA, quien hace ese esfuerzo de hacerles llegar ese pequeño presente también para el sustento de su hogar. Nuevamente quiero yo pedirles a todo el público brindarles un fuerte aplauso a COICA. Muchas gracias. Seguidamente tenemos la clausura de la ceremonia a cargo del licenciado Manuel Yanchapaxi, jefe de interculturalidad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural del Cantón Saquicilí. Por favor. Señor alcalde, señores concejales, doña Maite, presidenta de honor del patronato, representantes de COICA, queridos amigos adultos mayores, para nosotros como equipo de trabajo nos sentimos emocionados al ver que se pudo hacer realidad una gestión que conjuntamente con nuestro señor alcalde lo empezamos. Yo siempre digo, soy de iglesia, doy gracias a Dios primeramente por habernos dado la oportunidad de poder estar conjuntamente con ustedes en este tipo de actividades. Y como dijo Anita, dale gracias al señor alcalde que me ha dado la oportunidad de estar conjuntamente con ustedes en esas actividades. Hemos estado compartiendo no hace mucho con nuestros huertos familiares, de los cuales ustedes ahorita están cosechando, están alimentándose de sus huertos familiares. Y vamos a seguir trabajando conjuntamente en coordinación con nuestro director, con nuestro señor alcalde, en este tipo de proyectos, en beneficio de quienes ahorita están en esta edad. Nosotros también estamos para esa edad, no somos de no llegar a esa edad, por eso siempre debemos pensar que el adulto mayor fueron parte importante dentro de nuestro cantón, fueron los pioneros para que nosotros estemos en el lugar que estamos ahorita. Por eso, reiterar el agradecimiento a nuestro señor alcalde, simplemente hacer el compromiso, así como nos ha dado las facilidades de transporte del vehículo, nos siga dando, que el resto corre de nuestra cuenta. Nosotros sabemos a dónde llegar, cómo llegar, y ahora que se nos ha abierto las puertas con los representantes de COICA, seguiremos trabajando por nuestros adultos mayores. Siempre que estamos en las comunidades conjuntamente con ustedes en diferentes actividades, ustedes nos conocen, la forma de trabajar nuestra con ustedes es directa con ustedes, ya sea, y ténganlo por seguro, vamos a llegar con nuestra colarita morada, vamos a llegar con los caramelitos que siempre, todos los años los estamos llegando. Y reiterar el agradecimiento, señor alcalde, y el compromiso, porque usted sabe de que los bienes municipales están siendo bien utilizados en la atención a nuestros adultos mayores. Nada más y muchas gracias, señores, y un aplauso para ustedes, nuestros adultos mayores. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del jefe de interculturalidad.
De todo corazón les agradecemos a nuestros estimados adultos mayores del Cantón Saquicilí, a las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural del Cantón Saquicilí y a las autoridades de COICA. Un Dios te pague por estar con nosotros. Soy Pamela Rodríguez y les agradezco a todos y todas por haber compartido conmigo esta transmisión en vivo por aquí por la página de Facebook del GADMIG de Saquicilí y revivir con nosotros lo que fue pues este evento muy importante para el cantón que sin duda apoya a los grupos de atención prioritaria. Hasta la próxima.